¿Te gustaría poder editar vídeo en 4K en Adobe Premiere sin problema? Pero alguna vez lo has intentado y como no tienes un ordenador demasiado potente, pues ha sido una misión imposible. Pues tranquilo, tranquila, porque hoy te voy a traer la solución. Y es que no necesitas un ordenador súper potente para poder editar vídeo en 4K en Adobe Premiere de manera súper, súper sencilla y fluida. ¿Cómo se hace eso? Pues hoy te lo voy a enseñar, pero para eso tenemos que ir al ordenador y ahí te voy a hacer un tutorial maravilloso y súper rápido para que aprendas cómo trabajar con proxies. Así que vamos allá. Bueno, pues ya estamos aquí en Premiere y lo primero que tenemos que hacer es, pues, lo que haríamos con cualquier proyecto que queramos empezar, y es importar todos los archivos que necesitemos para crear nuestro vídeo, ¿vale? En mi caso, yo solo voy a importar. Este, este vídeo, ¿vale? Porque quiero que el ejemplo sea bastante rápido y tal. Es un simple fragmento de un vídeo que ya subí hace unos meses que se llama eh, No Tengo Dinero para Viajar, creo. Y sí, se llama así. <laughs> que bueno, hago una reflexión sobre qué significa viajar, etcétera, ¿vale? Eh, y bueno, ya lo tenemos aquí. Y entonces, una vez estamos aquí, nos pueden pasar dos cosas: que reproduzcamos el vídeo y se vea correcto, ¿vale? Sin pérdida de frames. O seguramente, si estás viendo este vídeo, lo que te pasa es que cuando le das a reproducir, o te puede pasar cuando empiezas a añadir capas y aquí un texto y aquí una foto y no sé qué, ¿vale? Lo que te pasa es que en vez de reproducirse así de manera fluida, se te ve así, como en fotos, ¿vale? Entonces... Antes de empezar a crear proxies, si te pasa esto, yo lo que te recomiendo es que intentes bajarle la resolución de reproducción a la vista previa. ¿Cómo se hace esto? Pues desde aquí, desde este botón que pone completa. Si tú le das, puedes bajar la resolución de lo que estás viendo a la mitad, a un cuarto, a un octavo, etcétera, ¿vale? Yo te recomiendo que el máximo lo bajes a un cuarto, porque si lo bajas a un octavo, se va a ver ya demasiado mal, ¿vale? Muy pixelado. Y bueno, a veces editamos vídeos en los que necesitamos cierta precisión. Y, y bueno, si bajamos la resolución a un octavo, pues se va a ver realmente mal. Le voy a dar al play para que veáis cómo se ve a un cuarto. Y como veis, pues eh, se ve bastante peor, pero sin embargo, eh, bueno, se podría editar, ¿vale? Pero ¿qué pasa si seguimos estando eh, con la resolución a un cuarto, pero aún así el error persiste y se nos sigue viendo así? Eh, es decir, que no podemos editar de manera fluida aún estando la resolución a un cuarto. Pues en ese momento es cuando tenemos que plantearnos crear... Proxies, ¿vale? ¿Qué es un proxy? Que no lo he explicado hasta ahora. Bueno, eh, un proxy es una copia del vídeo original, pero en resolución muy inferior, ¿vale? Es decir, si el vídeo original está en 4K, podemos crear un archivo proxy, es decir, una copia de ese mismo vídeo en 4K, pero en vez de en esa resolución, lo creamos en HD, por ejemplo. Entonces, estamos creando un vídeo de mucha menor resolución y nuestro ordenador lo va a poder editar de manera mucho más sencilla, ¿vale? Y mucho más fluida. Entonces, ¿cómo se crea un proxy? Pues súper sencillo. Seleccionamos el vídeo del cual queremos crear ese proxy porque no nos va bien a la hora de editar, ¿vale? Igual que se le... yo, a ver, yo voy aquí a seleccionar solo un vídeo porque solo tengo un vídeo. Pero si tenéis aquí 20 vídeos, pues los seleccionáis todos. ¿Vale? Botón derecho, proxy, crear proxy y aquí nos aparece esta ventanita con el formato y un ajuste preestablecido que yo os recomiendo que lo dejéis así, en 1280 x 720 y formato H264, ¿vale? Eh, porque me parece sinceramente el... El más sencillo para trabajar, ¿vale? Entonces le damos a aceptar, y automáticamente se nos abre este otro programa de Adobe que se llama eh, Media Encoder, que sirve para muchas cosas, pero una de ellas es pues para crear proxies, ¿vale? Y como veis aquí, ya automáticamente el vídeo que yo tengo aquí se está eh, procesando para crear un proxy, ¿vale? Y ahora cuando acabe pondrá aquí, listo, ya está, ya tenemos nuestro proxy. Si hubiéramos seleccionado 20 vídeos y le hubiéramos dado a proxy crear proxy, aquí iría apareciendo toda la lista de todos los vídeos que hemos seleccionado y se iría completando esa barra hasta que todos estuvieran acabados, ¿vale? Entonces, eh, bueno, estos tres de aquí son una prueba que hice el otro día para este vídeo, así que eh, minimizamos. Pero, sin embargo, si ahora nos fijamos aquí, vemos que no ha cambiado absolutamente nada. Todo sigue igual, ¿no? Y eso es porque todavía no estaremos trabajando con el proxy, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que si nosotros volvemos a reproducir, a mí, porque se me reproduce mmm, sin problemas, pero si tú tenías este problema de que se te va reproduciendo como, como en fotogramas, ¿vale? Que pierdes un montón de fotogramas, eh, pues si le das al play verás que te sigue pasando y eso es porque aún estamos trabajando con el archivo original en 4K y no el proxy. ¿Cómo empezamos a trabajar con ese proxy que hemos creado? Pues desde este botoncito de aquí que se llama conmutar proxies. Si nosotros le damos, ahora cuando tú le des al play notarás que todo de golpe va super fluido. Y que no pierdes frames, que todo, a ver, notarás evidentemente una bajada en la calidad de, de lo que estás viendo, ¿vale? De la vista previa, pero también verás que se te hace mucho más fácil editar y que no tienes esa pérdida de frames y que no se te ve así, ¿vale? Eh, entonces, ahora, una cosa que te estás preguntando, porque tú ahora mismo estás diciendo, vale Abel, pero es que yo no tengo este botón aquí en esta barra, ¿vale? Muy sencillo. Pues te vas aquí a este más, editor de botones, y aquí lo tenemos. Como veis, con mutar proxies seleccionas, arrastras a esta barra, das a aceptar y ya está. Yo no lo hago porque ya lo tengo, ¿vale? Y siempre acuérdate de clicar en este botón, porque si está así, ¿vale? Si está en gris, blanco, no estarás trabajando con el proxy, estarás trabajando con el archivo original en 4K, ¿vale? Sin embargo, cuando le das, ahora y así, estarás trabajando con. Con el archivo proxy. Simplemente pruébalo y ya verás, bueno, vas a notar la diferencia porque, porque va a ser instantáneo, ¿vale? Pero ahora tú me estarás diciendo, bueno, pero Abel, o sea, ¿qué, ¿qué quieres decir? ¿Que cada vez que yo importe los vídeos tengo que seleccionar los que quiero, crear un proxy, darle botón derecho, proxy, etc, etc, etc? etc porque vaya palo. Pues no, en absoluto. Porque Premiere puede hacerlo de manera automática, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? Pues muy sencillo. Vamos a borrar esto de aquí y Vamos a empezar de cero. Nos venimos a Archivo. Aquí damos en ajustes del proyecto, ajustes de ingesta. Y aquí, en esta ventanita de aquí, clicamos Ingestar y veis que está seleccionada la opción de copiar. ¿Qué significa copiar? Que cuando nosotros importamos un vídeo, se nos va a copiar ese vídeo con las mismas propiedades, el mismo tamaño, eh, la misma resolución, etcétera. Con lo cual el programa. Premiere lo que hará será editar ese vídeo original. Sin embargo, no queremos eso, sino que queremos crear proxy, ¿vale? Entonces, aquí en ajuste preestablecido, yo lo que te recomiendo es lo que te he dicho antes, 1280x720 H264, ¿de acuerdo? Y aquí en destino del proxy, te recomiendo que si tienes muchos vídeos, si vas a importar muchos vídeos, imagínate que tú el proyecto lo guardas en el escritorio, ¿vale? El, el archivo de Premiere, digamos. Eh, Claro, entonces no te interesaría guardar los proxies en el mismo destino del, del proyecto, porque entonces se te crearían los 300 archivos proxy de cada vídeo que has importado y se te guardarían en el escritorio. Entonces tu escritorio va a aparecer, eh, vamos, va a aparecer Shanghai, ¿vale? Con lo cual yo lo que te recomiendo es que elijas ubicación. Creas una carpeta llamada proxies y ahí lo guardas todo, ¿vale? En este caso, yo sí que lo voy a dejar así porque solo estoy importando un vídeo, entonces, pues no ocupa mucho en el escritorio, pero eh, te recomiendo que seas ordenado en ese sentido, ¿vale? Con lo cual, esto ya estaría, le doy a aceptar y ahora ya verás cómo cuando yo importo este vídeo, automáticamente verás que en Media Encoder se empieza a crear el proxy, ¿ves? Ya está ya se está creando automáticamente ese proxy. Igual que si hubieras tirado aquí, si hubieras importado 200 vídeos, te empezaría aquí a salir la lista de todos los vídeos que acabas de importar y se irían creando los proxies poco a poco, bueno, poco a poco, depende de la capacidad de tu ordenador, ¿vale? Pero de esa manera ya podrías trabajar con, eh, con los archivos proxy de mucha menor resolución, ¿vale? Entonces, tú ahora vuelves a arrastrar todos estos vídeos, los seleccionas todos, ¿no? Si quieres, o los que quieras seleccionar, los seleccionas, los arrastras aquí a la línea de tiempo, y sobre todo, recuerda este paso: conmutar proxies. ¿eh? Porque si no, habrás creado los proxies, pero seguirás trabajando con el archivo original y dirás: joder, no me funcionan. No es que no te funcionen, es que no has conmutado los proxys, ¿vale? Recuerda, en azul estás trabajando con proxys, en blanco o gris estás trabajando con el archivo original. Aún así, esto no lo he explicado, pero cuando tú trabajas con proxys, solo afecta al tema de la edición. Es decir, cuando tú exportas el vídeo, se va a exportar en 4K. Esto es simplemente una herramienta para ayudarte a editar de manera mucho más fácil, rápida y fluida si no tienes un ordenador demasiado potente, ¿vale? Y pues nada más, hasta aquí ha llegado este tutorial. Como has visto, es un proceso súper mega sencillo, súper fácil, con el que vas a poder editar vídeos en 4K de manera muy fluida sin necesidad de tener un súper mega ordenador. Así que hasta aquí ha llegado este primer tutorial que he hecho de algo relacionado con Adobe Premiere. Si te ha gustado, pues puedes dejar un like, por supuesto. Si tienes cualquier duda del proceso, pues no dudes en dejarme cualquier comentario para que yo yo te la pueda resolver lo más rápido posible y si tienes alguna sugerencia sobre algo que te gustaría saber hacer en Adobe Premiere o cualquier cosa así, eh, pues también me lo puedes dejar en comentarios y yo intentaré hacer un vídeo explicándolo y pues nada más, si has caído en este canal por casualidad, pues suscríbete por supuesto porque es gratis aunque es por tiempo limitado y nada más, yo creo que ya lo he dicho todo, así que nos vemos la semana que viene, hasta luego!